es tan inmenso. ¿Qué haces? Mis últimas palabras. Las había pensado para que fueran exactas y lo acabas de echar todo a perder. Profesora Regina, ¿qué le pasa? No te me acerques. Soy una criminal, una secuestradora, una escoria. Deme la mano, la voy a ayudar. ¿Y quién te pidió ayuda? ¿Acaso alguien lo ayudó a él? Cuando yo... soy una malvada, una homicida, una asesina. No tiene por qué ser así, podemos encontrar otra salida. Julio, prométeme algo. Mírame a los ojos y prométemelo. ¿Qué profesará? Te encargarás de mis hijos. Nah, si apenas si puedo cuidar de mí, ¿quiere que me encargue de sus hijos? Es que no me queda otro remedio. ¡Dime que lo harás, por favor! Pero no me jalone porque si no, nos vamos a quedar los dos. No volveré a ver a Tomás, ni a Kevin, ni a mi pequeña Eva. Los llevas al parque. Los dejas que se suban a los árboles. Y no me lo regañas si se ponen a saltar en los sillones. Son unos niños. Si te lo piden, les enciendes el televisor 20 minutos y les das de comer su atún. ¿Atún? Claro, atún. ¿Solo comen atún? Criatura, ¿qué querías que comieran mis gatos? Nunca me casé. No he hecho nada importante de mi vida. Nadie me va a extrañar ni a llorar por mí. ¡Por eso tuve que hacerlo! Pero al hacerlo, me volví una salvaje, una troglodita, una víbora amazónica. ¡Adiós! ¡Espere! 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 ¡Espere, espere, espere! Espera un poco. Va a ver cómo le ayuda. ¿Por quién me tomas? ¿Por una de tus amiguitas de las que viven debajo del puente? No, corazón, si subí hasta acá fue para olvidarme de la vida para siempre. No nada más, por un ratito. ¿Alguna vez la ha probado? Por supuesto que no. ¿Y se va a aventar así nomás sin siquiera darle una oportunidad? ¡Pruébelo! Tráeme acá. ¿Cómo le hago? Mire. ¿Va a inhalar? ¡Manténgalo en el pecho! ¡Manténgalo! ¿Está bien? Creo que lo hice mal. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sosténgalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Sí? Eres un imbécil. ¡Sí soy! Explico en clase y es como si le hablara a una papa. ¡Soy papa! Y ahora que planeé mis palabras antes de morir para que fueran exactas, lo echaste todo a perder. Oh. Aún así te pasé la materia. Se lo agradezco mucho. Eres tan guapo, Julio. Ah, no te quedes bien. ¿Me quieres? ¡Profesora! Es que esta piel, así como la ves, no ha conocido hombre sobre de ella, ¿me entiendes? O sea que nunca... Sí, estoy intacta. Tienes razón, no tengo remedio. No, oye, espera, aguante. Disculpe, tampoco quería meterla.
Ya es tarde, Julio. ¿A dónde va? No hay nada que puedas hacer por mí. No, espere. Tiene que haber algo. No lo hay. Por favor, piensa en alguna cosa. No, ya no. En alguna, una, aunque sea. Si tanto insistes. No quiero morir sin conocer las delicias del amor. Bueno, tampoco se podía pedir demasiado. No, espere, espere. Está bien. A lo mejor yo puedo ayudarla. Ay, Julio, estoy emocionada. Igual. He esperado muchos años por este momento. He visto muchos videos, he practicado en casa sola. Y hasta he hecho esquemas, ¿quieres verlos? No hace falta, gracias. Mejor, vámonos más despacio, ¿le parece? Bueno, primero dame un beso aquí. Ah, pero sí. Un piquito nomás, ¿eh? ¿Qué hice? ¿Qué le pasa? Es que nunca me habían besado. Tranquila. Ya pasó. Échale ganas. Ya va a pasar. Tranquila. Tranquila. Ahí está. Aguanta. Bueno, estoy en el techo de la escuela. ¿Qué haces? Nada. La profesora Regina te volvió loca. ¿A quién le estás hablando? A nadie. ¡Ayuda! No intentes engañarme. No, ¿qué haces? No quiero a nadie más. ¡Mi celular! ¡Profesora! ¡Por favor! Ahora quiero que uses tus manos y tu boca. Puedes empezar cuando quieras. ¿No quiere mejor otra fumadita? Voy a empezar a caminar hacia atrás, al vacío, y no me voy a detener hasta sentir tus manos aquí. Está bien. Voy a usar mis manos y mi... Cuidado. Porque soy muy, ay, reservada. Me gusta. En verdad me gusta. Ahora todo lo veo más claro. El sentido de la vida y de la existencia humana. El universo. Ay, estoy viendo el universo, Julio. El universo. Ay. Profesora. Pero si todavía ni la tocó. Pégate, Julio. ¿Dora, qué? ¿Que me pegues? ¿No? Anda, pégame. No tengas miedo. ¡Más fuerte! ¡Que más fuerte! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no puedo! ¡Que sí puedes! ¡Que no! No te pregunté, drogadito de mierda. Me vas a pegar como si fueras un verdadero cabrón, ¿entendiste, imbécil? ¡Cacheteame, cabrón, ahora! Así le gusta, ¿verdad? ¡Me pegaste! ¡No! ¡Yo no quería! ¡Usted me dijo que me hiciera! ¡Eres un salvaje, un animal, un violador! Perdóneme, pero pensé que era lo que quería que yo hiciera. ¡Me pegaste una mujer indefensa! Discúlpeme, usted me dijo que... No puedo ver, me quedé ciega por el golpe. ¡Ayúdame! ¿Dónde están? Espera aquí, voy a pedir ayuda. ¡Auxilio! ¡Por favor, alguien! ¡No te muevas, engendro! Si lo haces, la próxima vez que me veas voy a estar estrellada contra el suelo. No.
No voy a ningún lado. Pero tranquilicémonos. ¿Ok? Ok. Ah, ¿qué estoy haciendo? Pasé toda la vida esperando a que me pasara algo importante. Algo que me cambiara la vida de golpe. Como un chorro de agua fría en las mañanas. Pensé que no pasaba nada si no tenía una respuesta. Porque tal vez a la mañana siguiente todo sería más claro. Y mírame, tengo 40 años. Estoy igual de confundida que si tuviera 18. No tengo ninguna respuesta. Trato de sobrevivir como profesora explicando lo que no entiendo. ¿Y para qué? ¿Qué aprendiste de mí, Julio? ¿Qué fue lo que te enseñé? ¿Quiere que le diga lo que me enseñó? ¿Es en serio? ¿Y cree que yo sé responder a eso? A veces me pasa que la cabeza me hace boom, boom. Y si quiero vivir tranquilo, tengo que intentar calmarla. Uno no se puede quedar sentado y esperar a que las cosas le caigan, ¿sabe? Claro, lo has de decir por los dieces. Ya sé que no me merecí esa calificación. Porque bueno, no iba muy seguido a sus clases, ¿verdad? Uy, sí, claro. ¡Mire! ¡Gracias por el paro! ¡La neta me cae bien! Aunque está medio torcida. Pero con todo y eso la entiendo. No sé cómo, pero la entiendo. Profesora, ¿qué fue lo que hizo? Ay, lo que hice no tiene nombre. Abre mi bolso, ahí está lo que hice. ¿Un pez? Sí, el pez. Pero este no es el pez de... Sí. ¿Le robó el pez a la directora Fernanda? Sí, su hermoso pez beta. No hay nada en este mundo que ella quiera más que ese precioso pez. Y yo se lo quité. ¿Por qué? ¡Porque la detesto! Detesto cuando se ríe y me dice ¡Regina! Con su vocecita de cristal. Detesto que use sus zapatos almidonados y que le hagan una sola línea recta de la pantorrilla hasta los tacones. Pero sobre todo, detesto que vaya por la vida como si no le tuviera miedo a nada. Tiene que conocer el miedo. Saber que no siempre podemos tener las cosas claras y que lo que más amamos nos lo pueden quitar como si nunca hubiera existido. Sí, ahora me siento poderosa. Es como un fuego que me atraviesan los poros. Esta es mi razón de existir. ¡A huevo! A mí también me quería mal esa perra. Ah, perra, ten más respeto. ¿Cómo te atreves? Tuve una cocker spaniel a la que quise mucho. Sí. Ya nos divertimos. Vamos a bajar. A lo mejor la directora ni se ha dado cuenta de nada. Lo hizo, corazón. Lo robé justo enfrente de su cara para ver cómo se le destrozaban las ilusiones al momento de quitarle a su estúpido pez. ¿Y ella no dijo nada? Sí, creo que gritó ¡ay! Pero no recuerdo si eso fue antes o después de clavarle su tacón italiano en la cabeza. ¿Qué hizo qué? Le encanta estar descalza en la oficina. Deja sus zapatos en la entrada. Yo tomé uno con su punta de aguja y se cayó así solita. Tuve que encerrarla en la dirección. Empezó a llenarse toda de rojo. Adora vestirse de rojo. No podía permitir que nadie la viera así, porque incluso en el suelo se veía tan perfecta. Y luego... Me está asustando. Allá me sigue contando, sale. Y estaba aquí arriba, contigo. Mira, aquí traigo el zapato. ¡Oh, no mames! ¿Julio?
¿De verdad pensabas que nadie se había dado cuenta que subías a fumar aquí? ¿De qué está hablando? Yo lo sabía, por eso subí. ¡Hay muchas patrullas! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Wow! ¿Toda esa gente vino a verme solo a mí? ¿Crees que mañana salgan los periódicos? ¡Oye, hay una escalera de incendios! ¡Vámonos! Este envase es muy pequeño para ti. No hay espacio para nosotros. Julio, el beta es un pez con mucho carácter. Si no le gusta algo, lo destruye. No pongas a dos beta en el mismo acuario. Vamos, amigo. Es momento de dejar la pecera. No, 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 por favor, no. Esperando. ¿Te quieres casar conmigo? No, déjeme, vámonos. No estoy enamorado de usted. Estaremos juntos para siempre y tendremos gatos. ¡No! ¡Váyase! ¡Muchos gatos! ¡Déjeme, loca! Estarán felices de tener un papá como tú. ¡No! ¿Sabe qué? ¡Yo me largo! Porque si no, puedo decir accidentalmente, claro, que abusaste de mí. ¿Qué? Que me pegaste. Me trajo hasta la azotea. Me confesó que le había clavado a la directora su tacón en la cabeza. Traía las manos llenas de sangre y le gritaba, ¡perra! ¿Pero de usted? Nadie creería lo contrario. Me dejaste atormentada, Julio. Y las mujeres atormentadas siempre hacemos cosas atormentadas. Oye, Regina. Dime, mi amor. ¿Alguien me dijiste que eran tus últimas palabras? Eso ya no importa. Quiero vivir. Vivir contigo. Dímelas. Anda. No, no, no. Por favor. Dímelas. No. Dímelas. Después de todo, el cielo no es tan inmenso. Gracias. Adiós.